Hola, hola, buenas noches, qué bueno que están con nosotros el día de hoy en la, la sección. sección. Bravo. Yeah. No está Cacho, no está Cacho, le mandamos Ay, un saludo. Un saludo, un saludo Cacho. Se Cacha extraña canta. mucho cuando, cuando nuestra Cacho. Siempre que falta alguien se extraña. Sí, como... Siempre todos tienen como su esencia. Sí, no está porque... el equipo completo. Sí, sí, no falta está el la y hace, hace falta la alineación. Ah, es Ay, como fútbol, ¿no? Y, ya, y entra el refuerzo y dices, no vale madre. Ah, <risa> no, <laughs> es lo que sí. ¿Por qué te dices tan daña? feo, Luis Coria? ¿Cómo estás? Aprovecho para saludarte. ¿Cómo perdón? están? Ya sé. Oye, pues ya, ya me fui para acá. ¿Cómo no, pues, estás? Pues bien? bien, bien. nos ha ido bien la semana? ¿Todo tranquilo? Ahí todo tranquilo, ¿Qué tal el puente? Pues en mi casa, es que yo no salgo mucho. A veces me preguntan, "Eh, dónde fuiste?" No ningún lado, o sea, estuve en mi casa, Hay mucha raza que sí sale, pero habemos muchos que no. No tengo para quedarme, quieres que me. Ya ya no hay no hay tiempo, ¿sabes? O sea, no es como que voy a ir a tal lado, a la niña y esto y lo otro. Ya el tiempo es más repartido, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu niña? Cinco Casi ah, cumplir 5 el 28 de febrero Mi vida oh, 28 mi de febrero Casi, casi el 29, pero no el 28. Habemos gente, Rocio te saludo ¿Qué onda? Ro a sí, ¿Qué, onda? ¿Qué onda? Este, habemos gente que durante O sea, trabajas todo el día Todo el día Y cuando claro. tienes unos días, ¿quieres estar echado en la cama? Sí, yo estar en, en ¿no? la casa. Abajo ¿Eh? de las cobijas de sí. las colchas o el, o algo. el problema es cuando estás en la casa y es que Quiero salir y es que yo, pues yo quiero estar en la casa, pero es que tú, yo no estoy todo el día. Y, eh, ¿Y ella sí? Pues, pues sí. Bueno, no todo el día, pero pues, la mayor parte. Hay gente de la que es. sí la le mayor... encanta salir, a huevo, quieren salir al centro comercial. Está bien, yo no sí. digo que no. Pero yo les platicaba de un programa que una vez hice en radio, que preguntamos qué era lo que era un día del padre, creo que ya les había contado. No que, me acuerdo, que hicimos una encuesta de qué quería en realidad el papá. De Día del Padre Que no lo estén chingando, ¿no? Que bueno, que, bueno, que no lo creas ¿A poco? Hubo dos respuestas que fueron la, las mayoritarias Y la primera fue que lo dejaran descansado un domingo La huevo Que ah, lo dejaran descansado un domingo, güey sea, si es que hay mujeres bien... íbamos eh, a, a salir, íbamos a salir Güey, si no quiere salir el vato, pues que no O sea, yo intenté, sola, ¿no? in, intenté aplicar la de pues ve Pues ¿Vale? sí O sea pues ve, o sea, no. Tú quieres salir, yo no quiero salir. Yo no le veo el problema de que, pues, ve. Bueno, pues, no funcionó y salí perdiendo. Sí, pues es que uno nunca gana, vale se, ¿vale? ¿Se molestó? Sí. ¿Se sintió? Sí, no, pues, al final cabrones. tuve que salir, pero, sí. pero, pues, no, este. Pues, los acuerdos, no. al final, no hay que hacer ahí Es acuerdos que raro y, y yo ser, pensamos como, Y, se, y, y ser flexibles. Sí. De eso. Sí, pues. Digo. Pero, pero yo creo que también hay que ser, a lo mejor, un poco, un poco flexibles, ¿no? Y que la, o sea, todas las parejas, todas las parejas digan, oye comprender un poco si la persona no, no quiere salir, lo que le una vez que claro. no. No quiere decir porque no te ame, no te quiera, no quiere estar contigo, sino son diferentes necesidades. A lo mejor si un, si una mujer, tú dices, sabes que eh, se la pasa más en el hogar por circunstancias, ¿no? Eh, a lo mejor sí va a tener más ganas, más, más deseos de, de salir, ¿no? De salir. Sí. Entonces se tiene que dar como un acuerdo de que, oye, pues si sí salimos, Os. no salimos un o día sí o un domingo sí o un domingo no digo también está en cabrón estar todo el en la casa sí también pero pues también si llega tu viejo bien harto y quiere descansar hay hombres está, que si lo ha tirado nada más está la tirado, con y el control le, sí. oye pero luego aparte llega el vato y quiere descansar y le están y el foco y la luz y ya no sirve y muévete y párate, ah. déjalo un rato, va, no sé Sí, ahora, no, pues todos hay que descansar ahora, ahora sí me hice pendejo el fin de semana, <laughs> tenía, tenía que ir a cambiar una llave al, al negocio, una llave de agua porque se quedaron, ajá, y entonces tenía que ir yo sí el domingo y y pasó el domingo y me hice güey y dije no mañana lunes pero, como que ya estás con el pendiente, poco no. Sí, y Yo no Yo soy hice. de esas. Pero no lo hice. no, O sea, el lunes sí de plano, pues no vinimos a trabajar. ¿Y no te, y no te dijeron nada? Sí, claro. No, no se sé ha acordado, pero. No se sé ha acordado. No se sé no, pero no que, ni la acuerdo. Eso es lo que tú crees que no se sé ha acordado. Algún día te va a decir. No. En el momento menos indicado. No, a, ver, a ver si mañana, antes de que eso fuese mañana voy. Temporada. Cuando vayas a salir con tus amigos. Ah, para eso sí tienes tiempo. Pues mi amor, amor, para pues, cambiar la llave, no. ¡No sales! No. Válgame. Pues Está es bien, tengo, hay gente que no le gusta salir. Tengo aquí en Monterrey viviendo unos, que Tres años. Ajá. Y aquí yo no conocí a nadie. Valga, me falta de confianza, pues. Y llegué, llegué aquí a, a Monterrey y, pues, empecé, llegué trabajando por medio del banco y ahí, pues, los que están ahí en la oficina y, pues, no, yo era el más joven de todos. Ajá, pero pues, no, Sí, Ajá. entonces casi no, no salía. Está bien. Y ya después, pues, me fui a mi negocio y ahí, pues, no, vos ¿con quién?, yo nomás, y ya hasta que entré aquí, ya empecé a conocer un poquito más gente y así, pero pues también no, no he salido. Esta es la triste historia, no. de Luis Coria. Sí, sí, sí. No, pues hay que, más, hay, que, hay que salir más, Luis. Hay que salir bueno, más. Hay que salir más como tarea. Así es, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? su, pues primero, ¿cómo estás? ¿Y me vienes? Muy bien, muy bien. Muy bien, porque no te preguntamos? Muy bien, bien a todo bueno. dar. No he parado todo el día desde las cuatro de la mañana que abrí los ojos. Eso. Pues, este, me fui a radio, este, ya sabes, ¿no? A la calle. Enfriega. Eh, eh, este, friega, todo el día. No he parado, pero va a caer. Rico, no, o ¿sabes? Que ando bueno. en, Que me eche un agua de piña ahorita. No, hombre, una Augusto, un agua A gusto. Un agua que alcance que huama, para vamos. todos. ¡Ay, qué un rico! Un yo, yo sí de ley me me echo un chicillo. Todos los días. Todos los días. No, es, no es un chingo, de... <laughs> no hay gente que sí. Es que, pero ya, no te mira. quedes picado. <laughs> yo me no, muero. como que es el six ya. Es, es, decir, es, la, que... es, es para dormir. Sí, la sea, si es fin de semana, si, si le entro más. ¿Cuántas? Pues no sé, compro un docecillo y se ¿Cuántas? acaba. No, no eres de un doce, no, mancha, ¿sí? Compro un docecillo y se acaba. Y a veces pido más y a veces no. A veces Qué rico. Es que aquí, bueno, en Monterrey, Eso. carnita asada. Sí. No, pero yo nomás compro mi. mi ¿Y cheves? ya lo compro? O sea, ya te está esperando en tu casa. No, o o sea, lo compras ahorita saliendo. Sí, lo compras. Entonces, saco mi iPad y me pongo a ver videos. Tranquilo. Ese es tu relax, pues. Estoy pisteando y ¡Cachilla! estoy fumando. Y al fin de semana me pongo a jugar. Play. ¿Y, ¿Y la niña no te dice nada? No, pues que yo llego y la niña está dormida. Ahí okay. a las ocho no, cae pues, dormida. Bien. No, con madre. Cada quien tiene su tipo de relax. Para, para ti, en ese caso. O sea, sí. Para ti. Para mí. El... Para mí, un doce diario. Para mí. <laughs> 24. No. No, fíjate que para mí es como, eh, sí leer y de repente ver la tele, pero yeah. lo que me relaja más es estar con mi perro y con mi gato. Con, quetzal. Ya, con, quetzal. con el, <laughs> quetzal. Con el don Quetzal que ha cumplido dos años, pero me relaja enormemente, o sea, bu busco así como momentos de estar ahí con ellos, obviamente con mi familia y todo. Pero eso es algo que, que me relaja. Oye, pero se la pasa bien cómodo en la cama, todo sí, bueno, he visto fotos, ¿verdad? No sí, sé si es ahí, este, pero... es este, mi mejor amigo. El Quetzal. El Quetzal, sí, es mi mejor amigo va a cumplir dos años. Perro, muy bien. Que... Ahora sí que perro. Ya, un ¿Y ya lo, ¿Ya lo cruzaste? Todavía no. No, todavía no. Todavía, todavía, todavía no lo he cruzado. Es... Se resiste. Es que aquí es muy difícil. Vas a batallar, yo creo, encontrar de la misma raza. De la misma raza. Sí, sí, pero pues bueno, ahí. Apenas siete para allá, para, para el sur. Sí, eh, un, el... voy, voy a, pues voy a buscar, ¿no? Ya pero está, bueno. perfecto. De qué vamos y hoy a hablar? Vamos a hablar, ahora es, eh, no, no sé qué les parezca este tema, pero de la autoexploración. Ok. Fíjate como de la autoexploración, eh, cuando nosotros mismos o nosotros mismas eh, no nos exploramos en la parte sexual y, y queremos que nuestra pareja o nuestro amigo o nuestra amiga sepa qué nos gusta, que adivine. Es, es que está bien difícil. Porque mira, no les, no les decimos, ¿no? Pero queremos que nos hagan sentir ricos. Pero, ¿cómo alguien nos va a hacer sentir ricos sexualmente si nosotros mismos no sabemos qué queremos? <coughs> Ajá. Es como locura, ¿no? Sí, está. Pues si no, no sabes raro. ni cómo, y no te dicen pues ni cómo. Pero, ¿cómo te dicen? O de sea, perdido un frío caliente, ¿no? Pues dicen. Frío, frío, sí caliente, es caliente. que de, de repente. A veces sí dices. A veces sí, pero. O sea, por ejemplo, cuando está demasiado intenso, pero que no está rico si sí le dices, dale más, yo al menos sí digo. Espérate, sí, pero, pero ese es porque. Como, espacito, como porque a lo mejor, a lo mejor no te está gustando y te está molestando, entonces, hey, es sí ¿no? Sí, ahí sí le dices. Pero, por ejemplo, si está calmado en el bate y tú, pues, a ver, dale, ahí no dices nada. Bueno, yo sí. Ahí sí. ¿Qué, sí qué, cuando, qué, o sea, cuando está rico, sí le dices, oye, o sea, síguele. Sí, pero, pero fíjate, le dices, sí, síguele, síguele, está muy rico, eh, y tu pareja a lo mejor entiende que te está gustando. Claro pero a lo mejor muchas veces antes de eso no le dices, o lo tiene más bien, lo tiene que hacer para que tú digas que está rico, pero muchas veces el pedir que hagan algo sexualmente para nosotros, que nos excita o que nos llena de deseo o de placer, no lo pedimos hasta que sucede, Ajá. o sea, ya sucede, entonces tú dices, ah, sí me gustó que me hicieras eso, pero pedirlo está bien, o sea, no nos atrevemos como a pedirlo, que estaría más chido pedirlo desde antes, ¿no? En lugar de que pase por obra de magia decir, "No, ¿sabes qué? A mí me gusta que me hagas esto, que me hagas lo otro o yo disfruto ponerme en esta posición, en la otra." Y si a ti te gusta chido, pero si no te gusta, pues a mí sí. Como a, a apropiarte de ese placer, ¿no? Es que luego ¿Cómo si le lo dices, ven? es que mira, te voy a decir una a cosa. A ver, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Si luego le dices y no lo hace, te sientes frustrada. Ajá, ¿me ¿sí? explico? O sea, puedes pedirle cosas no fuertes, pero a lo mejor que una mujer no debe de pedir, se supone. Tu dilora le jotó, ya. Pero bueno, por, por, pues por cultura, a, a lo mejor, ¿no? Que dices te van a decir, ¿en dónde lo aprendiste o algo? Pero yo creo que también los hombres quisieran que de repente los tocaran. Sí, porque Luis. también los hombres, fíjate, pues lo, si los hombres repente, nada más el pene, el pene y los testículos, y ahí que, que si acaso este la entrepierna. ¿El es que son bien cosquille... Les da muchas cosquillas, ¿a poco yo, no? Yo creo que no son cosquillas. O sea, la mujer no se aguanta porque aprendes a diferenciar lo que habíamos hablado de entre la cosquilla y el de claro. dejarte llevar más allá de la cosquilla, que ella sentía el placer. Pero los hombres son bien cosquilludos. No se aguantan, ¿sí o no? Es pues que yo no tengo tantas cosquillas. A ver, ven. A ver a ver, a ver, a ver, póngase. Oye, tú no. O sea, tú no, no tienes. Tú, fíjate, pero, por ejemplo. No me ha tocado que no, sí. No tengo tantos puntos así como que para explorar. Pues no. Es que sí. Es, es, no, la es que. Eh, es que, eh, por ejemplo, eh, los hombres a veces se da, eh, obviamente por cultura, que eh, centralizan su placer en los genitales. Ajá. Entonces, si tocas otra parte del cuerpo reaccionan con muchas cosquillas porque es una parte que está como no está tocada, no está sensibilizada por así decirlo al tocamiento, entonces pues obviamente está como es es como más fácil que incomode. Pero viene desde el desconocimiento, o sea, los hombres exploran, a ver, ¿quién de los hombres que nos está escuchando explora todo su cuerpo? No, claro que no, nomás y van si a las, lo que van. Y si sus parejas los quieren tocar, entonces a ver, no, espérate. Espérate, sí. porque eso es el pre o sea, en el preci, sí. pero por ejemplo, si estás ya en, en una penetración y te das cuenta, y es, o sea, si quieres que te que te abrace, que te dé besos, que te ves el cuello, las tetillas, los hombros, los muslos, es diferente. Pero por ejemplo, mira, aquí les puedo leer mi sí, sí, porque dale. dice: Este, el, uh, es como, ay, ¿cómo lo pido sin que me manden a chingar a mi madre? Pues precisamente lo tienes que, que pedir de una manera franca y sincera. Si alguien te manda a chingar tu madre y te dice, oye, yo no quiero hacer eso, entonces ¿con qué persona estás? Claro, claro, que no va, o sea, que no atre, a, a, atente contra la otra persona. Pero si la, si tu pareja o tu novio o tu novia no respeta esa parte de tu sexualidad que tú quieres explorar, entonces con, pues con quién estás. Pero por ejemplo, tú compras juguetes, ¿sí? Juguetes sexuales. Ajá. O compras un gel anal. Sí. Ajá. Tu mujer y ahí está y ahí se quedó y, claro. y si sí, un día lo vamos a usar oh, y tú así como que güey que ya lo compré no estoy diciendo que yo o sea estoy sí sí así, claro ya lo compré ya te lo puse ahí es como que para pa que la, la mera hora el vato se acuerde y podía pues chingón ¿verdad? pues vamos a usarlo y ahí está pero es que, o sea, wey, es que a veces no, ah, pero por ejemplo ahí también tú decir eh compramos esto lo hacemos qué Usamos ah, este. bueno, sí, pero si ya diste tú el primer paso y el vato ves que no. Y por ejemplo, yo soy más pichi, así como braveado. ¿Cómo es Por eso? ejemplo, un día fui, que la primera vez que, que probé esas mierdas, fui y, bueno, no son mierda Fui al Seven. Ya, Ajá, fui sí. a comprar mis cigarros, mis sí, mis cheves Ya estaba pendejando y a ver estaban los cigarros de un lado, estaban sí, 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 sí. con dones y cosillas. Sí, sí. Dije, ah, chinga, Mira un anillo. A ver, dame ese. no Ajá. sí, ya lo compré. Ajá. Y él estaba leyendo, ah, comadre. Ajá. Y a la noche, ¿no? Pues, se armó y lo saqué en chinga. Ajá. Me lo puse y todo el pedo. Bien, bien, ese viene el anillo hasta con un condón y dije, ah, comadre. Sí, ya y viene el, el paquete, kit. con el kit. Viene el kit, toda madre y pues, o sea, braviaba. ¿eh? Es que uh -huh. sí tienes que y, hablarlo, güey. Sí. Y no, no pregunté, o sea, nada más me lo puse. Y, fue, y nos sacó de onda. Y fue así como que, ah, chinga, pues, ¿qué pedo? así pues, está está vibrando esa mierda. Está bien, padre, porque ya te dio entrada que si le entrada. gusta a él como hombre. Pero, pero fíjate, eso es súper importante porque, por ejemplo, aquí, ahorita nos decían, es en los comentarios, entonces están hablando de una exploración mutua. Y se podría decir que sí. Pues sí. Pero atrás de, de esas, o sea, para que haya una exploración mutua. Primero tú tienes que autoexplorarte, no nada más la vagina, no nada más el pene, para saber qué quieres que, o sea, qué te gusta, cómo te gusta, y explorar tus propias fantasías y tus pensamientos. Por ejemplo, dice Luis, eso a mí me excitó, por ejemplo, no, eso a mí me excitó. Pues bueno, vas y se, y se lo propones a tu pareja, pero no se lo propones en, en, en esta como mentira de decirle, ah, es que esto te va a gustar a ti. No, ajá, no, ajá. esto me gusta a mí. Y yo lo quiero probar y lo quiero probar contigo. Pero luego vamos enmascarando nuestros deseos y sí. poniéndoselo al otro. Entonces el otro dice, ah, chinga. O la otra dice, ah, chinga, pues a mí eso ni me gusta. No, hombre, si sí te va a gustar. No nos atrevemos a decir, güey, yo ya lo exploré, me gusta a mí, pienso que está chido, es parte de mi fantasía y lo quiero hacer. O sea, está lo hacemos o no lo hacemos. Mm, sí. Porque hay mucho prejuicio. Claro, sí, como los, miedo, ¿no? Como los... ¿Y sabes qué? Tú compras una chévez, hombre, y te, acabas, te echas una chévez y lo, eh, compré este, ¿cómo ves? Ya. Yeah. Sí, pero, a... porque tú, pero porque a mí me gusta y lo quiero probar contigo. Pero si le dices a la otra persona que es porque ella va a sentir rico o él va a sentir rico, Exacto. te van a decir, ah, chinga, ¿y por qué? No, no, pues, o sea, le dices, que... vamos a, o sea, así como que compré este, ni yo lo he probado. Ni... No, no te metes en broncas, o sea, no te metas en esos pedos, porque luego ella te va a decir a lo mejor que sí, ya va a haber bronca. Que tiene que claro. la mente súper abierta. Tú dices que, bueno, te tienes que autoexplorar con lo de los, <laughs> tus fantasías y eso. Por claro, ejemplo, y reconocer. Hay mujeres que no lo dicen siempre, pero para eso estamos aquí ahorita. Hay mujeres que se excitan viendo tríos. Dos morras con un vato en las porno. Y, pero dices, güey, yo es que no soy, o sea, no soy lesbiana. No tiene nada de malo, pero dices, yo no soy lesbiana. ¿Por qué me gusta ver los tríos con dos borros bueno, besándose, güey? O sea, entonces ahí claro. es un deseo de autoexploración, pero, pero puede ser... que lo lleves a cabo hasta Es, o sea, que, es, mucha es que bueno, es que puede ser en, en modo fantasía. No todo lo que pensamos eh, tiene que ser explorado, explorado, perdón. Pero si lo vas a proponer, o sea, es diferente. Un pensamiento erótico, un pensamiento sexual, no nada más es una fantasía. Ajá. Un pensamiento erótico y un pensamiento sexual puede decir de que, oye, quiero que me hagan esto, se siente rico, dale más duro, bla, 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 y te puedes ir imaginando cosas ahí con tu pareja. Lo otro que tú dices es una fantasía y ahí el rollo es cumplirla o no cumplirla o hasta dónde, pero obviamente no, no está comprometida la orientación sexual. Pero lo que sí es verdad es de que si tú piensas en un trío, pues obviamente eres heteroflexible. Homo homoflexible, o sea, si yo pienso en un trío heterosexual, pues soy heteroflexible. Si tú piensas en un trío donde hay dos mujeres, por ejemplo, uh -huh. pues eres homo, homo hetero, perdón, eres heteroflexible. O sea qué? que... ¿Qué es heteroflexible? O sea... Que puedes eh, explorar esa, ese lado, o sea, que no eres... Eh, que tú puedes reconocer belleza. ¿Sí? sí. Belleza en otro cuerpo de otra mujer y que en la práctica sexual... Puedes ser heteroflexible, te puedes flexibilizar. Oye. Oh, yeah. Pero eso no quiere decir que, que seas, este, Lesbiana, homosexual, ¿no? O... Porque tú sales de ese trío y dices, ok, sigues X, ¿no? Pero tienes que ser heteroflexible. Si, si una persona homosexual hace un trío heterosexual, entonces es homoflexible, homo ¿no? Oye. Oh, yeah. Y por ejemplo, cuando a dices, "Ya se nos dicen acá sí sí". sí. sí, dale, dale, sí no, dale, no, no, eh, no, 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 no tocas. No, tanto. yo pregunto que, no, es que la gente está chido que que esta que están comentando. A mí no se me va la la onda. No, es que es que me... dale, Ay, no, no dale, dale, crear. dale, pero se te es digo. Es que dice, eh, a mí es quería a mi ex quería que lo hiciera con otra y ella, pero ella quería ver más que hacer al ella quería ver más que hacer algo. Ok, quería entonces ver. Tu, tu, tu chava quería verte. Que, que quería verte. Es una parte de la excitación pues, y, y del deseo pues de compartir, ¿no? Y dice otro, el punto es experimentar con todo. Claro, bueno, claro. también. Es con todo lo que te acomode, camarada, pues, ¿no? Mira. Con todo lo que te acomode, si no te acomoda algo y te va a causar culpa para que lo experimentas. Es que está el celo. Claro. O sea, yo pues yo ni de pedo po podría ver a mi vato. Besarse con otra morra, lo mato. Que Soy se la esté metiendo, lo mato, güey. O sea, yo, estoy hablando de mí. Ay, uh, pero claro. también no pasa, ¿eh? No, o sea, no sé. No sé. O, sea, sí. o, sea, yo yo, o sea, a lo mejor está mal, cada quien piensa no, diferente. Pero... Es, es un punto de vista. Yo claro? no podría por los celos, no porque sea una mujer súper celosa, sino simplemente no me late que mi vato esté besando claro. otra morra. Entonces... Pero cortea. Sí, sí. Pero, pero posiblemente puedo encontrar un amigo que no siento nada por él. Ah, claro. Y que lo puedo experimentar con él. Porque no estoy es diciendo una, que lo voy a hacer, ¿no? Que, pero es una práctica Porque sexual. ahí no hay celo. Me vale madre que claro. se la, se la chingue a la otra vieja. Claro. O sea, a mí no, nada más sería como para probar, para okay. experimentar. Pero ahí claro. sí no, no hay pedo. O sea, porque no siento nada por el vato. Pero mi viejo es mi viejo, güey. Bueno, claro, pero... Por eso, pero a lo mejor habrá gente que dice, yo sí puedo compartir esa experiencia y, esta, y esa fantasía y también está bien. O sea, aquí no es que esté mal o esté bien, sino simplemente eh, hasta dónde tú puedes llegar sin, te, sin que te cause un conflicto, sin que te cause estrés y sobre todo sin que la sexualidad se se vuelva dolorosa. O que se vuelva... No. ¿De que tiene que ser siempre? Sí, todo vas experimentando y quieres más, y quieres más, y quieres claro, más, y quieres más. Y te, vas, y te vas, pues, graduando poco a poco. Ajá. Porque siempre es algo nuevo, entonces tiene que ser explorado de forma diferente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Tú qué nos dices, Luis? ¿De qué? Ah, no, fui. pues, de eso. O sea, eh, me, hace poco un amigo, un, un compañero me dijo que su novia, este, que estaban teniendo relaciones... Y que su novia poco a poco, fíjate lo que me dijo. Ajá. Este, que su novia poco a poco empezó a estimularle el ano. Ella a él. Ella a él. Y dice, güey, no, no me causó conflicto. si sí me gustó. Me dice hasta yo mismo, o sea, él estaba como que dice, güey, qué pedo. Excitado, porque claro. Sí me gustó, güey. O sea, pues se supone que los hombres, pues es una parte en la que. Pues, no, sí, si no hay eres... No, pero ahí está el punto no. Sí, pero es, es que sí. eso también es algo que tiene que ver. Digo, yo no la lo he creencia, hecho, yo no lo he hecho, pero. No, ahí está el punto. Pues se están perdiendo pues es que es de algo muy bueno. Es lo que estamos diciendo, yo no lo guste. he hecho, pero sabes que puede estar rico. Sí, sí. O pero, sea, qué cañón. claro, y que no es una práctica. O sea, las prácticas sexuales no definen la orientación sexual. O sea, ninguna práctica sexual define eh, con de quién te vas a enamorar y con quién vas a querer estar. Al final de cuentas, es, es una práctica. Pero si te causa conflicto. Entonces, no la hagas. Pero si te cuestionas, me, yo te invitaría a que te cuestionaras el por qué te causa conflicto. Si es algo aprendido, si es una creencia que tú tienes, porque no. Y, y lo puedes investigar. O sea, las prácticas sexuales no tienen que ver nada no con la orientación nada que ver. sexual. O sea, no van a formar tu. tu... Era, era lo que decía de los tríos, lo que decíamos los tríos. Oye, si haces un trío eh, gay, por ejemplo, o sea, gay, que, lo, a, a lo que me refiero con gay es decir. Eh, dos, dos, dos personas del mismo sexo, ¿no? Eh, ¿A poco ya vas a ser lesbiana? Pues no. Si una lesbiana hace un trío heterosexual, Ah, ya va a ser heterosexual? Pues no, o sea, las cosas no son así, son prácticas sexuales. Que si no estás bien cimentado, o sea, que, que si no estás bien claro y si le crees a la gente lo que dice, entonces lo que diga la gente y los prejuicios te pueden llegar a confundir. Okay. Yo, por ejemplo, con eso de los tríos, lo único, por ejemplo, si es, si yo con dos mujeres, a mí, nada más lo que me preocuparía es que. Pues a una le voy a quedar mal. No aguantes. Sí. Es que eh, ya de entrada ver el panorama está cabrón para o sea, un hombre, ¿no? De, de perdido una se va y le voy a quedar mal. ¿va? Ahí entre, hay que entrar la otra a hacerme el paro. ¿Va? Pues, Literal, güey. Eh, sí, sí, o sea, ahí al ring. Entonces, ahí va a quedar mal. Si es, por ejemplo, dos vatos, o sea, yo, otro güey y una y mujer, ahí nada más, pues. Eh sería acomodarnos con ella y por ahí no hay pedo, ¿verdad? ella se va a ir contenta. Sí, claro, obviamente. Entonces, nada más es eso. No, bueno, explicó? claro. Si, si son dos mujeres, lo, lo único que me preocupa es, yo o una se va a ir insatisfecha. Es que ¿verdad? en las... Por mi parte. De, por tu sea, parte. De, sí. O sea, que, sí. que tú crees que lo mejor, sí. Claro. En sí, las sí. en las películas porno, cuando están un vato con dos morras, cállate, super mal, le viene guango, o sea dura eh, y dura, no, y, dura no. y dura y del otro lado y para el otro lado y del otro lado y de todas pues, formas es, sí. es mentira, es mentira o sea, claro pues es hay... lo que nos han enseñado sí. pues, pues en las películas digo, yo no sé pero yo conociéndome yo digo no pues a una se va a ir en si, serio o sea tú, ¿tú crees sí. que yo lo que pienso o sea, nunca he estado en esa situación pero... y digo y si es, si es con un vato y una chava y yo obviamente pues yo creo que pues va a no. estar chido para la bueno morada. en dado no. caso que las dos quieran penetración pero a lo mejor lo que quieren es jugueteo y no penetración, entonces sí ah, bueno. quedarías. Es que es el problema, a lo mejor estar ahí con las dos, y dos patadas y ya voy a aventar todo sí, el río. Sí, claro, pues es que más de ver esta cabra. Sí, pues. O sea, o sea, se tendría rico? que explorar y que experimentar poco a poco para ver hasta dónde. Porque aparte, un trío es una negociación de tres. Sí, si entre dos, no te entiendo. Si ent sea, entonces, entonces tienes. <laughs> pero fíjate, yo me imagino que en un trío eh, también tiene que haber mucha comunicación sexual para saber qué hacer. O sea, quién primero, quién después, eh, porque si no, pues es complicado. Como tú dices, con un primero se empalman las dos allá. Pues se se empalman. Las ¿Cómo lo hacemos? Sí, tiene ¿Ah? que haber como mucha. <laughs> a, a, habrá que ver. Tiene que ser lógico. Tienes logística? que poner de acuerdo. <laughs> <laughs> o oh, a lo mejor, pues compras un juguetillo. Ya, mientras que tú estás acá, con el juguete estás por acá con esta mano y con esta otra estás acá. y, y No, ya, y... no, esos Tetris. vatos parecen pulpo. Digo, no mames, güey, o sea, está bien cabrón el vato. Fíjate, y y ya aquí dicen que nada más solo, o sea, los hombres, eh, un trío con, con dos mujeres, ¿no? También eh, yo he conocido mujeres que hacen tríos con, con dos hombres. Y es lo mismo, tienes que ponerte de, de acuerdo, porque a, a veces creen que la fantasía de todo mundo es. Dos mujeres y un hombre, ¿no? Hay veces que las mujeres también puede ser que sean dos sí, hombres. Es lo que estaba diciendo dos Luis. Dos hombres o sea, y una mujer, ¿no? Una mujer cuando. Ya eh, Luis dice: Pues la mujer ahí se va chingona. Oh, ¿no? Feliz, no. no. O sea, ya, lo... Ahí ya te turnas y ya. ¡No! de la boca! No, ¡Ah! <laughs> claro, ¿no? Y, y, y aparte, fíjate, me, me parece que ahí también eh, se, se da esto de la eh, heteroflexibilidad, porque al final de cuentas, cuando estás eh, penetrando. Vagina ya no, por pues los penes medio se tocan. Sí, o sea, sí, se dan choque de cabeza. Claro, sí. ¿no? Entonces, la gente que diga, por eso realmente decir, no yo, no, yo solamente soy heterosexual o yo solamente soy homosexual, por eso no quedan las prácticas. Por eso hay que decir, este, hoy no, quién sabe mañana. O nunca digas nunca, porque si no. Nunca digas nunca, exactamente. Hasta que. Nunca digas nunca. Como cuando te dicen tus papás, cómete de eso. Ay, es que no me gusta. Ni lo has probado. Ni lo has probado. Pues, pues pruébalo ya. Claro, ¿no? Claro, tiene que ¿no? ser todo de común acuerdo. Eso claro. o se queda muy claro. ¿Qué más dicen, Rocío? Mira, pues dice, este, no lo sé, en lo personal no quería, pero cuando mi, mi ex me lo pidió fue algo muy chido y resultó ser algo muy placentero. Me imagino que está hablando de, de un trío, ¿no? Sí. Dice, es más rico un trío, dos hombres y una mujer. Pues sí, sí, o sea, porque lo rico varía, ¿no? Habrá, habrá personas que es rico y otras no No tiene nada que ver, ¿no? Sí, Con no, la no, ricura, ¿no? Ahora ¿no? oh, sí que el, ru el gusto se rompe en género Choque de titanes <laughs> Y reinan Y reinan en espadazos Ah, y reinan en espadazos Terminan, perdón, dice que terminan en espadazo Por eso es, es mujer Dos mujeres y un hombre uno dice aquí que es mejor dos mujeres y bueno cada quien y un Oye, hombre no cada quien porque pues, es lo que te digo si son... digo pero como quieras si son hombres y si están ahí con una mujer no volteas a verlo o sí pues yo creo que sí lo ves pero pues qué pero como que no te sient... no sientes nada pues, pues estás qué acá? le vas es a ver que, si pues, estás ya... viendo es acá que... pues no, no no lo vas a ver de verlo ah. a él a ver a la morra pues, pues mejor sí, a la ya, morra sí. pero pues al final de cuentas eh, un trío es hacerlo entre tres Ajá. o sea no no te puedes desconectar de la experiencia Sí, o sea, huevo lo vas a ver, o sea, ¿sabes? Sí, güey, claro, sí. si no... Y aparte, como... eh, cuando se hace un trío, yo eh, y, y se dices pues para sentir placer, para estar chido, para estar bien, imagínate que vas a hacer un trío y tienes prejuicios, mitos, no, miedos, pues cabrón. ni lo hagas, porque al final de cuentas va a ser una experiencia desagradable sí. y tú vas a, a, a vas a partir de esa, de, de esa experiencia y entonces te puede crear conflictos. Sí, ya cuando no te... O sea, que te sientas culpable o... De pronto, chingale porque le dije hasta a esta mamá, mi amiga, o sea, y se pierde hasta la amistad, se pueden, claro. se pueden separar, o sea, o te metiste con mi vato, güey, y tú me viste haber dicho que no, pero es que tú me lo, tú andas peda y me dijiste, sí, güey, pero no le viste hacerlo, y se rompe la amistad. Ale. O, sea, hacer, o, sí, puede o hacerlo a lo mejor peda, sin, ¿no? sin que, alcohol, ¿no? yo Yo creo que eso es de, de que ya no, peda a mí se me hace una... Como que ya había algo. Mamada. Como que ya había algo. Sí, o sea, todos que se escuchan, es que nada, no, pero nada, no, no, mames, o sea, Sabes lo que estás haciendo, no, no, no. Es sí, como, es como no le eches una excusa. la culpa. Ay, no a lo mejor andas pedo y te desinhibes en, de ser más directo. Claro. De que te da menos pena llegar con la chava y decirle, ¿qué onda, gente? Cae? Ah, que sí, no andas, ¿verdad? Pero sabes lo que estás haciendo, sí. ¿sabes? O sea, se te quita la vergüenza, a lo mejor. Anda, pues exactamente. Pero no le eches la culpa. Es que ando pedo y no supe lo que. Nah, no, no mames. O no, sea, sí. Sí, no, no. Claro. Ay. No, porque es que es excusa, ¿no? Sí, sí. Ya no, que. Es una excusa. Exacto, ya después de que. Ay, es que a lo mejor ella traía en mente que lo quería hacer y, y en ese momento, pues, se decidió y él le siente, se quedó pensando, ay, no, pero es que estuvo con mi novio. Y, y empiezas sí, a la, y pensar, claro, o sea, digo, oye, pues, ya lo hiciste, te gustó, sí, ah, pues, se chingó a su madre y ahí muere, ¿va? Claro. Sí, ya claro. pasó, ahí murió. Muy bien, me, sí, me gusta sí, claro. la practicidad de este hombre. ¿Eh? Sí, sí así, pues, es algo. Directa la flecha y cómo va, hombre. ¿Eh? Si ya pasó, te gustó, va. No te gustó, igual. Bueno, pues no estuvo chido, no lo vuelvo a hacer. ¿No, no lo vuelves, vuelves a hacer? hacer. Pero eh, eh, yo, yo sí podría, a lo mejor, considerar que si vas a hacer algo, eh, te documentes, investigues un poquito, sepas hasta dónde son, hasta dónde son tus límites, hasta dónde aguantas y sobre todo que todo sea placentero. Es Pero correcto. si tú no te has explorado, no sabes qué te gusta. Eh, poner tu deseo sexual en que otra persona descubra y te diga que te gusta es una verdadera locura sí. que no va a pasar, entonces a lo mejor por eso a veces no deseamos tener relaciones sexuales, porque no sabemos y estamos a la expensa de que alguien nos diga que nos gusta, entonces, no, entonces, eso es horrible y limita la sexualidad. ¿no? O sea, con eso podemos cerrar, ¿no? Que, sí. que hablemos, que pues digamos... Y que y así se te tachan de loca o loco pues como tú dijiste, pues entonces sí, para qué pues. estás ahí. Y, está y, y si traen ganas de comprar algo, pues cómprelo. Y ya, ya con la pareja, mira, compré esto. Eso está bien chingo. Y ya, así de Gary, mira, compré este. ¿Cómo ves? Y Porque ya. a mí me gusta y lo quiero usar contigo. Sí, exacto. O sea, lo vi, me gustó Pues para nosotros. ¿Qué ¿no, hubo? Ves? no, pues que no, ¿ah? ¿eh? Bueno, pues lo guardo. Bien triste, <laughs> 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 lo guardo, me lo, lo llevo. Me lo llevo. No, no, ¿verdad? Pues lo guardas y quedó. Y, y si sano? te dicen eso, pues, mira. pues entonces, oye, a no ver, pero, oye, ya gasté, yo, ya yo gasté creo... un poco, ¿cómo ves? Y investiga cómo se usa este juguete, cómo se usa esto, y lo vamos probando poco a poco. Pero si te dicen que no, si de que no, bueno. mira Ay, no. yo creo que cuando si te dicen así, no, no. Lo que sea, ya cuando estás en el acto... Sí. Ya cuando la, la tengas así como que ya así medio calientito el pedo, Ajá. lo sacas, ¿cómo ves? Lo calamos. Claro. De poquito y ya. De poquito. Ahora sí como dice la, la puntita y ya. <laughs> si, si le gustó, sí, y le dice, gustó. ah, mira. Ah, mira si está chido o, o sabes que no, mejor no. Ah, bueno, pues nada, bueno. Chingón, ya, ya está. está Rocío, ¿algo más que quieras agregar? Redes sociales, cuéntanos. Sí, bueno, este, Roxio García en, en Twitter, y en Facebook eh, sexóloga no Roxio García sexóloga para eh, para que me sigan y pues nada nada más que como siempre la sexualidad no debe doler ajá y las prácticas sexual no hace tu preferencia sexual es correcto Luis eh, ¿dónde te encontramos? Ahí siguen como Soy Luis Coria Instagram, Twitter, Facebook y por Twitch también como Soy Luis Coria Todo Pegado. Ahí estamos. Gracias Luis por hacernos el paro. Gracias a ustedes. El día de hoy que vino en ausencia de Cacho, sí, que le mandamos un, un saludo. Yo soy Imelda Escobar, cuídense mucho. Estoy, redes? Soy en Twitter, arroba Imel Escobar. Gracias por todos los comentarios. Ya saben que estamos sí, subiendo gracias. a YouTube. El, el, lo, subis, lo subimos mañana, ¿verdad, Luis? Mañana. Mañana aparece, si lo estás viendo ahorita, mañana aparecen en en YouTube hay una notificaciones del canal Hoyo de Francos Camilla. Ahí estamos, está esperando saludos para la mole chida que cumple años el día de hoy. Ah, saludos. O sea, mole, saludos. saludos, mole, que te la pases super bien, que tengas eh, feliz cumpleaños al lado de tu de tu hermosa familia, de tus nenas, que, que disfrutes este día, ya lo que queda. Y bueno, pues es, los éxitos, es ¿no? muy, muy querido, ¿no? En la, en la Radio Squad. Te mandamos muchos saludos, mole. Cuídense mucho y quédate con la programación de Radio Squad, la radio independiente.